Buenas noches de nuevo a todas y a todos. Amigas y amigos, quiero empezar por agradecer a Pelayo y a su foro jurídico su invitación a presidir en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI este acto tan importante en el mundo del derecho. El otro día leí en un artículo que estos premios eran como los Óscar, viene a ser como los Óscar de la justicia, y la verdad es que me gustó mucho este símil, que al margen de la sonrisa que pueda suscitar, pues tiene mucha enjundia, tiene mucho fondo. Porque si uno mira la lista de galardonados y de galardonadas, 28 ya, es muy consciente de que se reúne en ella lo más distinguido del panorama del derecho y de la justicia en nuestro país. En ocasiones se dan las circunstancias para que uno se sienta afortunado, y en mi caso hoy es así, créanme, por partida doble. El año pasado, algunos lo recordarán, presidí este acto y la entrega de este premio a la catedrática Araceli Mangas. Y este año lo presido con la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga como galardonada. Dos grandes mujeres juristas y dos paisanas castellano y leonesas. Por eso les digo que me siento doblemente afortunado en el día de hoy. Verán, la democracia se hace cada día con el esfuerzo de mucha gente, de mucha gente. Así hemos construido nuestro Estado social y democrático de derecho. Pero estarán de acuerdo conmigo, estoy seguro, en que siempre hay personas que son pioneras, que marcan la diferencia, que dan ese paso crucial para transformar nuestro mundo. Querida Luisa, es usted precisamente una de esas personas. Forma parte de esas mujeres juristas que han dado los pasos más significativos, las que han tenido que romper los techos impuestos durante siglos y que lo han hecho a base de trabajo y de perseverancia. Y no exagero, porque usted es la primera mujer que ha presidido una de las 5 salas del Tribunal Supremo. Pero ese paso, aun siendo tremendamente importante, que lo es en una institución con 210 años de historia, para usted solo fue el último de una carrera de fondo. Una carrera de fondo y supongo que también una carrera de obstáculos. Antes que todo esto, dio usted muchos, muchos pasos. Creo que su ejemplaridad tiene mucho que ver con la trayectoria llena de hitos destacables enmarcados en su pasión por el derecho y en una visión adelantada y coherente. Tengo la certeza de que el público de esta sala sabe que en nuestro país las mujeres tuvieron prohibido el acceso a la carrera judicial y fiscal hasta 1966. Por tanto, en este corto periodo de tiempo, desde entonces, de tan solo unas décadas, las mujeres, lo decía don Antonio, han dado pasos significativos en el mundo del derecho. Sí, las mujeres han avanzado, pero, porque aquí hay un pero, la pirámide de poder y posiciones en la justicia sigue relegándolas fuera de las cúpulas. Basta mirar algunas mesas y basta mirar algunas fotos, como la de la apertura del año judicial, por ejemplo, para hacerse cuenta de lo que estoy diciendo. Y hoy, señores, sí, digo bien, señores, permítanme que en este momento me dirija solo a nosotros, a los señores. No hay excusas. No las hay. Para ser más claros, haré una breve línea temporal. Miren, hace 60 o 70 años, pocas mujeres tenían titulación superior. Y hasta el 66, como les he dicho antes, ni siquiera podían acceder a la carrera. Así que estaban ausentes de las instituciones judiciales. Hace 40 o 50 años, muchas lo consiguieron. Estudiaron derecho y empezaron a acceder a la carrera. Pero las trayectorias eran recientes, así que por falta de antigüedad no les permitían llegar a las cúpulas. Hace 20 o 30 años no existían todavía leyes que reconocieran el derecho a conciliar la vida familiar y profesional, así que sin regulación,
ni práctica de la corresponsabilidad, todavía era dificultoso para las mujeres dedicar más tiempo a eso tan importante, a pelear por las altas posiciones en las instituciones. Pero durante los últimos 20 años las cosas, efectivamente, han cambiado mucho. Las juristas ya tienen antigüedad suficiente para llegar donde quieran. Las leyes cada vez contemplan más la conciliación. Y hoy, más de la mitad de las vocaciones universitarias jurídicas son de mujeres. Los mejores expedientes, los más brillantes, son de mujeres. Y además, más del 50% de quienes aprueban el acceso a las carreras judicial y fiscal, efectivamente, son de mujeres. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué siguen siendo minoría en los ámbitos del poder de la justicia? Miren, es incomprensible que en el Tribunal Constitucional solo se cuenten con 6 magistradas de 64 miembros desde su creación en 1981 y que nunca hayan coincidido más de 2 mujeres en cada periodo. O que en el Tribunal Supremo solo haya 16 magistradas de un total de 80 integrantes. O que en los Tribunales Superiores de Justicia solo hay 2 de las presidencias, 2 de las presidencias sean de mujeres. O que en las audiencias provinciales solo se cuentan con 10 presidentas de un total de 50. Y también, ¿por qué no decirlo? Es incomprensible que ninguna haya presidido el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial. Lo que quiero decir al mostrar esta línea temporal, esta foto fija, es que falta mucho para que nuestra sociedad y nuestro sistema de justicia sean verdaderamente justos. Y digo justos porque sin igualdad entre quienes imparten justicia, no hay igualdad entre quienes se ven afectadas y afectados por sus decisiones. Una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias afirmaba en un artículo que leí hace poco que por ahora el derecho tiene género y no es femenino. Pero como decía, hay pioneras, mujeres que lo han conseguido. Una de ellas es, sin duda, nuestra galardonada. Ella misma asevera que nunca le ha frenado ni ha consentido un no por ser ella. Luisa, para preparar estas palabras, pregunté a personas del mundo judicial que la conocen. Y me quedé gratamente sorprendido de que fueran tan unánimes los calificativos, créame. Inteligente, fuerte, trabajadora, brillante, generosa e independiente. La definen como embajadora de la perspectiva de género y de luchadora por la igualdad. También como creyente en las decisiones colegiadas en el tribunal y la independencia de criterios, se ha subrayado aquí. Dicen que usted ha construido muy bien su saber, que sabe muy bien dónde colocar todo lo que ha ido aprendiendo. Dicen además que como vallisoletana tiene el don, el excelente don, de adecuar muy bien lo que dice a lo que quiere decir, que no siempre es fácil. Que es tenaz, que es trabajadora y constante. Y también pragmática y sensible a lo social. Y no menos importante, dicen que disfruta mucho del carpe diem y que es una muy buena amiga. Si le digo todo esto es para dar voz a sus colegas que no están hoy aquí y son quienes más la conocen o que estando por aquí pues no pueden tomar la palabra aunque les gustaría. Considéreme entonces embajador de todas estas personas. Una cuestión que todas ellas me dejaron muy clara es que a usted se la valora por su trabajo, por sus sentencias, por su capacidad de análisis y reflexión, por su rigor y por su profundidad, por su compromiso con la sociedad a la que siempre quiere dar respuestas útiles y por su apuesta por el diálogo y el consenso entre, créame, entre otras muchas cosas que me han dicho de usted. Leí por ahí que había nacido con la toga puesta. Si se refieren a su pasión por el derecho heredada de su padre magistrado y de una madre licenciada en derecho en los 40, ojo, desde luego, lo comparto. Todo lo demás lo ha conseguido usted sola. Lo empezó hace 38 años cuando comenzó su trabajo en la jurisdicción laboral. Hace 35 años
al ingresar en la carrera judicial. Hace 16 años, cuando ingresó como magistrada en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, o en septiembre de 2020, cuando fue nombrada su presidenta. Podría añadir aquí muchos más méritos y reconocimientos que le pertenecen, pero quiero mencionar solo uno. Los largos años que he dedicado a la docencia en la Universidad de Valladolid. Todos los mensajes que usted dirige a la juventud y en particular a quienes optan por el derecho me parecen desde luego muy, muy inspiradores. Me quedo con aquello que les dice a las mujeres en relación con los techos de cristal o con los suelos pegajosos, que hay que despegarse y que hay que despegar, que hay que despegarse y que hay que despegar. Ambas cosas, aspirar a más, les dice, a lo que tienen derecho, perseverar y ser ambiciosas, ni más ni menos, eso les dice. Como dijo la jueza Ruth Bader Ginsburg, a medida que las mujeres alcanzan el poder, caen las barreras. A medida que la sociedad ve lo que pueden hacer, habrá más mujeres haciendo cosas y todos estaremos mejor por eso. Usted, Luisa, es una de las que van por delante en la carrera, saltando y apartando esas barreras que tanto daño han hecho a las mujeres. Ya el año pasado le dije en esta misma tribuna a la predecesora de Luisa que me perdonara porque, a diferencia de quienes comparten esta mesa y de muchos de ustedes, yo no soy jurista. Espero que no me juzguen por ello. Pero creo que puedo referirme, aunque sea someramente, a su trabajo en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Una sala, por cierto, que cuenta con alguna particularidad en el Supremo. Una que fue la primera en la que hubo una magistrada. Otra que ha sido la primera sala en alcanzar la paridad entre mujeres y hombres. Y debido a usted, la primera presidida por una mujer. Precisamente esas particularidades favorecen las decisiones con perspectiva de género. Y ello es positivo porque hay que recordar que si algo tiene el derecho del trabajo es que está pegado a la sociedad y al devenir de millones de ciudadanas y de ciudadanos. Usted siempre ha mantenido que ustedes tratan con una materia muy sensible, porque es la vida de la sociedad en sí, el trabajo y la seguridad social. Esto es así. En la Sala Cuarta se decide sobre aspectos clave para las trabajadoras y los trabajadores y para el buen funcionamiento de las relaciones laborales. Hablamos, sin lugar a dudas, del derecho más social. Conceptos como conciliación, no discriminación, paridad, brecha salarial o igualdad son conceptos importantes que afectan al desarrollo de las normas también, a quienes las aplican y particularmente a la ciudadanía que estamos sometidos a ellas. Aseguraba usted en una entrevista y refiriéndose a la igualdad real y efectiva que al realizar la memoria de su sala había constatado las muchas sentencias relativas a igualdad de género y no discriminación que se habían dictado, lo que le hacía más optimista. Y le cito, decía, creo que se van dando pasos en la conciencia social, en adquirir una mayor igualdad efectiva, y eso se traslada a los convenios colectivos, a la regulación de las condiciones de trabajo y a la sensibilidad social. Es cierto que los desafíos todavía son muchos, pero en la aplicación del derecho y en la igualdad jurisdiccional tenemos una oportunidad para avanzar en esa igualdad real y efectiva. Y ya, si me permiten, voy a citar una última vez a Luisa. Decía en una entrevista que su pasión desde siempre ha sido el derecho. Dijo usted que el derecho y su actividad como magistrada le parecía importante resolver el puzzle de las controversias intentando alcanzar la solución más justa. Creo que definió usted muy bien la esencia de lo que es juzgar. Sabemos que ahora el puzzle es más complejo, pero también sabemos que contamos con juezas y con jueces preparados y comprometidos en su resolución. Y sin lugar a dudas, es usted una de sus referentes. Ya para terminar, quiero sencillamente darle las gracias, Luisa. Gracias por haber contribuido a la mejora de las relaciones laborales y al ejercicio de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país.
Gracias por creer en usted y en la fuerza de todas las mujeres que traspasa el ámbito del derecho. Creo que el sentido profundo de un premio como este es justamente recordarnos que hay personas que desde el derecho, desde su vocación y desde su compromiso han contribuido a hacer mejor a España, a hacernos mejores, en definitiva, a todas y a todos. Muchas gracias y enhorabuena, María Luisa.